Tenemos que consolidar la democracia en México. Es el pueblo el que decide. Y esto es para bien de todos. Lo que pasa es que se malacostumbraron y pues no quieren los cambios. Por eso son conservadores. Porque quieren conservar, quieren mantener el statu quo. Pero el país requiere de cambios, requiere de la transformación, de seguir adelante, de lo que ya iniciamos. Ahora sí, los legisladores dicen no, pues no. Pero yo tengo la obligación, antes de irme, de decir, está mal el Poder Judicial y propongo esto, para que no vayan a decir el día de mañana, ¿y ustedes qué hicieron? ¿O por qué no lo propusiste? Ya si se acepta, no se acepta, ya eso es otra cosa.